se va una parte de la historia de esta institución a la cual le dedicó no solo como docente, sino como directiva. Si uno tuviera que recordar a Marta, yo particularmente fue profesora mía y siempre ha sido una persona muy, muy cariñosa, siempre pensando en las necesidades del otro. Es un momento muy doloroso porque creo que se nos fue la mejor. Una persona con una trayectoria desde épocas donde era muy difícil hablar de participación, hablar de democracia. Yo la tuve como directora en el instituto, me habilitó muchísimos espacios, no solo a mí. Escuchaba a colegas decir que ya en esa época ella abría espacios para la atención a la diversidad, incansable. El gran legado que nosotros tenemos, los que continuamos caminando el instituto, es reencontrarnos con su impronta, ¿sí? Seguir proyectándonos para que el instituto siga creciendo y siga siendo una institución de formación docente y técnica la mejor posible. Yo la conocí muy joven, siendo yo muy joven, Marta también, a comienzos de la década del 70. Y aún coincidíamos en algunas valoraciones que ya teníamos respecto de la realidad nacional y nos encontramos en el famoso cineclub también ahí, que fue una docente, una compañera ejemplar, muy humana. Lo que todos recordamos de Marta es siempre la proximidad humana de Marta con todas las personas. No había nadie que se acercara al despacho a hablar con Marta que no encontrara una respuesta humana y comprensiva de su parte. Y específicamente a la carrera de Ciencias de la Educación, creo que va a haber un antes y un después del recorrido de Marta. Ella ha participado en cambios de diseños curriculares a nivel provincial, con la vuelta a la democracia. Siento una profunda admiración por ella. Y a ella también le debemos en gran parte su lucha, su pelea para conseguir el espacio para este instituto, ¿no? Siempre ofreciéndose a la actividad, al trabajo, a ser una persona con una mirada hacia el futuro, proyectiva, por lo cual deja un legado muy grande, ¿no es cierto? Y un ejemplo para todas las generaciones que seguimos en esta actividad y en esta función puntualmente. Cuando se jubila y se retira como directora del instituto, junto con Hortensia Ibarra, abrieron la Fundación Espacios de Aprendizaje y de Capacitación. Esto revela que ella seguía convencida seriamente de que la educación es una cuestión que está en la escuela, pero no solamente en la escuela. Ese fue un concepto que yo recuerdo mucho cuando era nuestra profesora en el instituto. El concepto de la educación, hablo del comienzo de la década del 70, la educación no formal, la educación de los sectores con mayores carencias, una opción preferencial por los que tienen menos posibilidad, siempre fue muy fuerte en el discurso y en la acción de Marta. Y también la recuerdo muy activa en su vida como feligresa de la Iglesia Católica. Marta fue una militante del cristianismo convencida, también ahí con una fuerte opción por los más pobres. Me quedo con la generosidad de Marta. Yo creo que todo docente debe destacarse por su generosidad. Enseñar es ser generoso, así que creo que Marta
hizo honor a su vocación docente a través de su generosidad.